A ver, vaya prendiendo su cámara, chicos. Vaya prendiendo su cámara. Vaya prendiendo su cámara, jóvenes. Vaya a pedir su cámara, Dalila, Steven, Naomi. Vaya a pedir sus cámaras. A ver, chicos, voy a pedir sus cámaras. Voy a prender sus cámaras, chicos. Voy a prender sus cámaras. Falcón, Steven, Pinares. A ver. No, yo no necesito nada. Yo no necesito nada. Yo le doy parte porque está usted. Ya. A ver. Ya está bien, hazlo, finales. A ver, Dalila, tu cámara. Steven, tu cámara. A ver. A ver, chicos. Falcón, tu cámara. Falcón, tu cámara. Steven, tu cámara. A ver. Tus cámaras, jóvenes. Esperando. A ver, Steven, Linares, Cayupe. Voy a poner nota mínima aquellos que no tienen su cámara oral. Ah. Ya, bueno. Si lo desean, bueno. Nota mínima les pondré ustedes. No, yo no sé quiénes estarán respondiendo ahí, se darán ahí ayudados con qué cuaderno. Sigo esperando. A ver. Bueno, han perdido su cámara, chicos.
Ya, empezamos entonces. Empezamos. Es raro porque tus demás compañeros en hospitales sí tienen su cámara encendida. Tus demás sí tienen su cámara encendida. ¿Ah? A ver. Profesor, Bien. dice Samuel que me ha mandado captura, que no puede prender el micrófono porque le sale un mensaje donde no, que la asistencia no le permite activar el micrófono. ¿Y cómo tú haces entonces este? A mí me sale normal, profesor, pero él me ha mandado fotos donde no le sale. Qué raro, porque a mí sí me sale. Que tampoco tiene audio. Y nada, ¿no tienes audio tampoco? Sí, tiene el micrófono, solo que no le deja prenderlo. Ah, bueno, ya no revisaré eso porque a mí no me sale nada de eso. A ver, vamos a empezar. A ver, Steven, prende tu cámara de ir. Yo le voy a poner menos nota, no va a ser la nota igual, ¿ah? A ver, Acuña, a ver. ¿Estás aquí, Steven? Sí, profesor. A ver, Steven. La pregunta es, Steven, ¿en qué fecha se anuló el contrato con el contrato del Guano? El primer contrato. ¿En qué año? A ver. Steven a la una. Steven a las dos. Steven a las tres. A ver, Steven, ¿en qué año se? 1840. 1841, dijo. Se anuló en 1841 y se creó en 1840. A ver, Sánchez Mori. A ver, Sánchez Mori. A ver. ¿Con qué nombre se le conoce a la época del Guano? A ver, Sánchez Mori. ¿Con qué nombre se le conoce a la época del Guano, Sánchez Mori? A ver. Sánchez Mori a la una. Sánchez Mori a las dos. Sánchez Mori a las tres. A ver, Sánchez Mori. La prosperidad falaz. Ya Sánchez Mori. Con ese nombre se le conoce a la época del Guano. Sánchez Mori, ¿no? A ver. Sánchez Muñoz está aquí, no está. Sánchez Muñoz a la una, Sánchez Muñoz a las dos,
Sánchez Muñoz a las 3, no está. Sánchez Muñoz no está, no ha venido, ya. Tiene muchas faltas, Sánchez Muñoz. Ya. A ver. Aquí no. ¿Está aquí, aquí no? A ver, aquí no. La pregunta es la siguiente. A ver. La pregunta es, ¿cuál es el nombre del historiador que denominó a la época del guano la prosperidad falaz? A ver, aquí no. ¿Cuál es el nombre del historiador que le colocó el nombre a la época del guano prosperidad falaz? A ver, aquí no. A la una. Aquí no. A las dos. No, a ver. Thomas Weiss fue el que descubrió la importancia del guano. Él no le puso el nombre. ¿Ya? A ver. Aquí no, ¿no? Piero Valera. A ver, Piero. ¿Estás aquí, Piero? Sí, profe. A ver, Piero. La pregunta es... A ver. La pregunta es la misma, ¿ya? ¿Cuál es el nombre del historiador que le puso a la época del guano la prosperidad falaz? A ver. Basalte. ¿Cómo? Basalte. Jorge Basal, ya, Basal, Jorge Basal. Está bien, hijo. A ver, seguimos. A ver, Pinares. ¿Estás aquí, Pinares? ¿Aló, Pinares? Ya está, Pinares. A ver, Pinares. La pregunta es, ¿el primer contrato del guano, en qué año se da? ¿En qué año se da el primer contrato del guano, la época del guano, para extraer el guano, Pinares? A ver, Pinares. A ver. Exactamente, tú lo has dicho, Pinares. Oh. O diré, tú lo has escrito, Pinares. A ver, Cayupe. A ver, Cayupe. La pregunta es, Cayupe. A ver, espera un poquito. Ya ve. ¿Quién fue el descubridor de la riqueza del guano? ¿Quién descubrió el guano como fuente de agrícola? A ver, ¿quién fue ese personaje que descubrió el guano y su riqueza en la agricultura? A ver, Cayupe, ¿quién fue ese personaje? Cayupe a la una. Cayupe a las dos. No, no fue Pinares. No fue Alexander.
Ya no te preocupes, Cayupe. Ya. Pero te diré que fue Thomas White. Thomas White fue el que le descubrió la importancia del guano. Si no hubiera sido por él, nunca hubiésemos investigado. Seguimos. De Sousa. ¿Estás aquí de Sousa? Sí. A ver. La pregunta es de Sousa. A ver. El primer contrato, que ya sabemos que fue, ¿cuánto tiempo duró el primer contrato? El contrato de Francisco Quirós, ¿cuánto tiempo duró? A ver, ¿por cuánto tiempo debía durar? A ver, según este contrato, ¿cuánto tiempo iba a durar? A de Sousa. De Sousa a la una. De Sousa a las dos. De Sousa a las tres. ¿Cuánto tiempo va a durar ese contrato de Sousa? 6 años. Ese contrato en sus inicios iba a durar 6 años. Pero luego descubrieron que no le convenía al Perú y por eso lo anularon. Solamente duró un añito nada. Pero estaba destinado a durar 6 años. Imagínate, 6 años que les iban a explotar el guano. A ver. Falcón. A ver. A ver, Falcón. La pregunta es la siguiente, Falcón. A ver, la pregunta es, ¿entre qué años se da la prosperidad falaz? ¿Entre qué años se desarrolló la prosperidad falaz? A ver, Falcón, ¿entre qué años se da esta? A ver, Falcón a la una. Falcón a las dos. Falcón a las tres. La prosperidad falaz se desarrolló entre los años 45 al 51. ¿No? En esa época se desarrolló. ¿Ves? Cuando me refiero a se va a desarrollar, o sea, la ganancia, pues. ¿Ya? Ese fue el año del primer contrato, pero ahí no se inicia la prosperidad falaz. ¿Ya? Fue descubierto y empezamos. Luego se anuló y se hizo otro contrato. ¿Ya? Esta época, la época de la prosperidad falaz, va a empezar desde 1845 y se va a extender hasta 1851, fecha en el que se termina. Termina el guano. ¿Ya? Ya. Ya, vamos a Data Call, chicos. Vamos al Data Call. Vayan ingresando, jóvenes. Estarían ingresando al Data Call. Vamos a ver acá. Data Call. Están en línea. Vayan entrando, chicos. ¿No?
Son las 10. Voy a poner 28 ya. 28. A las 10 y 35 termina. 7 minutos. Ya pueden ingresar, ¿ah? Ya pueden ingresar. A ver, ya, quiero Valera, ya te voy a retirar. Quiero Valera, ya te voy a retirar ya. De Sosa también. Faltan 2 minutos, jóvenes.
Aquí no se puede retirar. Falcón ya se puede retirar. Finales también se puede retirar, Cayupe también. Falta un par de segundos, chicos. Prácticamente ya acabó, creo. Ya, bueno, esto ha sido todo, chicos. Ya se pueden retirar. Se pueden retirar, jóvenes. Bueno, sobre todo, yo no puedo retirar a Sánchez Mori, te puede retirar también. A menos que tengas alguna pregunta, Sánchez Mori.